engañadas para hacer una supuesta protesta, y cuando se dieron cuenta de lo que era, entonces salió ese pueblo sano y no aceptaron hacer eso. Yo quiero decirle esta tarde al presidente de la República que le dé explicaciones al país sobre lo sucedido en la tarde de ayer en nuestro partido. ¿Quién pagó los buses? ¿Quién prometió bolsas de comida? Si eran fondos públicos los que se estaban usando en un ataque político a mi persona y al partido panameñista. No midieron las consecuencias. Este tipo de eventos no se veían desde la época de la dictadura militar, cuando se buscaba el enfrentamiento de pueblo con pueblo, y el pueblo panameño, dejando a un lado partidos políticos, tiene que rechazar. Con el doctor Ramón Fonseca Mora, el diputado José Blandón, Zulema Sucre, Nayi Bonilla, Luis Ernesto Carles, Luis Eduardo Quiroz y el diputado Adolfo Valderrama. Ellos estarán conmigo en esta cruzada defendiendo los intereses del pueblo y serán esa voz en defensa de la verdad, porque durante los próximos meses y años vendrán muchas más campañas negativas, ataques falsos, y yo no me voy a distraer en eso, sino que me voy a dedicar a tiempo completo con los dirigentes del partido que me acompañan el día de hoy y con estos líderes que están conmigo aquí, con todas las bases de un partido con más de 80 años de historia, a seguir trabajando desde la oposición para que el gobierno busque el camino correcto. Y lo que sucedió ayer ya tiene las características de una guerra abierta entre Cambio Democrático y el Partido Arnulfista. ¿Hay alguna posibilidad de que se llegue a algún acuerdo, de que firmen la pipa de la paz, o el país va a seguir siendo testigo de este tipo de incidentes? En sus 80 años de historia, este partido, su guerra ha sido a favor de la democracia, de la justicia social y luchar en contra de la desigualdad. Este es un partido de Estado, con visión de Estado. Este no es un partido clientelista, este no es un partido que cae en ese tipo de temas políticos. Este es un partido que sus hombres y mujeres participan en la vida pública para apoyar el desarrollo económico y social. ¿Usted está dispuesto a reunirse con el presidente Martinelli y llegar, digamos, a algún acuerdo para que el país no siga siendo testigo de este tipo de incidentes? Aquí hay una realidad. El presidente es el jefe de Estado. Él fue el escogido por el pueblo y es el que tiene que rectificar el camino y no caer en lo que lastimosamente se vio el día de ayer.